tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Yo soy Ricardo Castillo y esto es Cuadratín Noticias. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Cuadratín Guerrero con la información más relevante de lo que pasa en el estado. Te quiero invitar a que nos dejes tu comentario con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Comenta, danos like y comparte nuestro noticiero. Y ahora vámonos directamente con las noticias. A pesar de que los números indican que se vive el proceso electoral más violento de la historia, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que afortunadamente no ha habido violencia. En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador consideró que las elecciones del próximo domingo 2 de junio serán las más limpias. Esto fue lo que dijo. La participación de la Guardia Nacional para garantizar que no haya violencia, que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad, con seguridad, sin temor, porque consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México, las del domingo, así como se los estoy comentando. Apostaron nuestros adversarios, los conservadores, a que iba a haber violencia, apostaron a eso. Y afortunadamente no ha sido así. Apostaron nuestros adversarios a que iba a haber violencia y afortunadamente no ha sido así. Eso piensa el presidente López Obrador. Sin embargo, en su último reporte sobre la violencia en el proceso electoral, la consultora Integralia reportó que este es el proceso electoral más violento de la historia, con 701 víctimas globales de violencia política. De acuerdo con Integralia, han ocurrido 225 homicidios de políticos, candidatos y exfuncionarios, 17 secuestros, 21 desaparecidos, 137 atentados y 218 amenazas ocurridas entre septiembre del año pasado al 20 de mayo, esto durante el proceso electoral. Según este mismo recuento, Guerrero ocupa el tercer lugar de hechos violentos en el proceso electoral, solo por debajo de Chiapas y Guanajuato. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó esta mañana que más de 260 mil efectivos de las Fuerzas Armadas serán desplegados en los 32 estados del país para blindar las elecciones del próximo domingo. El almirante Ojeda Durán subrayó que los militares, marinos y guardias nacionales volverán a sus funciones cotidianas a partir del martes 4 de junio. Informó que 560 candidatos solicitaron la protección de las Fuerzas Armadas por el proceso electoral y para ello se desplegaron a 3,474 efectivos, es decir, para resguardar a 560 candidatos.
Y en más información, los tres órdenes de gobierno tomaron el control de la seguridad en la comunidad indígena San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, tras una incursión armada que dejó un muerto hace una semana. El pasado 22 de mayo, cerca de 150 armados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata irrumpieron en ese pueblo. Mientras tanto, este martes, familias desplazadas de la comunidad de San Jerónimo Palantla comenzaron a retornar a sus hogares luego de permanecer 6 días refugiadas en la casa del campesino en la cabecera municipal de Chilapa. Se trata de aproximadamente 200 personas que conforman unas 140 familias, quienes regresaron a sus casas resguardadas por el ejército mexicano a bordo de camionetas de la Guardia Nacional. Y ahora, vámonos con las breves del día. Una camioneta que llevaba de excursión a la playa a niños de preescolar, maestros y padres de familia, cayó a un barranco de 20 metros en la carretera Markelia, San Luis Acatlán. El accidente ocurrió cerca de las 11 de la mañana por el sobrecupo en la cabina de la camioneta. Paramédicos de Protección Civil trasladaron a 10 menores y 10 adultos lesionados, de los cuales al menos 10 se reportan como graves. Habitantes de tres colonias de Acapulco bloquearon la avenida costera Miguel Alemán frente al Palacio Federal por falta de agua. Fueron unos 30 vecinos de El Porvenir, la Amalia Solórzano y Altos de Miramar, Quinta Etapa, quienes exigieron pipas de agua. Se quejaron de que antes les mandaban agua cada 8 días, luego cada 15 y ahora cada mes, con el argumento de que no funcionan los equipos de bombeo. Vecinos de la Unidad Habitacional Real del Palmar bloquearon de manera intermitente la avenida Cuauhtémoc afuera del ayuntamiento para exigir la donación de un terreno para construir una escuela primaria. Los inconformes dijeron que ya tienen más de 2 años que exigen el predio para más de 100 niños que van en esta escuela, que todavía tampoco tiene clave. La delegada de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación de Guerrero, Marta Rocío Carachure Bustos, reconoció que el huracán Otis provocó deserción escolar en las escuelas públicas de este puerto y el cierre de al menos 5 escuelas privadas. Muchas, muchas gracias a quienes están conectadas y conectados con nosotros, pero sobre todo muchas gracias a quienes nos han dejado sus comentarios. Cuthberto Valdés nos escribe, Lick Ricardo Castillo, buenas noches, aquí estamos, un gran saludo. El mejor noticiero, Cuadratín Guerrero, saludos. Muchas gracias, saludos a Cuthberto Valdés, gracias por lo que nos escribes. Antonio Lubiano nos dice, saludos, licenciado Ricardo Castillo, el mejor noticiero del estado de Guerrero. El presidente tiene otros datos. Se refiere don Antonio Lubiano a que pues el presidente de la República dice que afortunadamente no ha habido violencia durante este proceso electoral. Pues, ¿en qué país vive el presidente López Obrador? Bueno, pues gracias. También nos escribe Sebastián Camargo. Dice, Lick, un saludo. Se les extraña por Condesa. El mejor, nos dice. ¿Pero se les extraña por Condesa? ¿A dónde? ¡Ah, claro! ¡Por supuesto! ¡Ah, saludos! Muchas gracias. Se refiere Sebastián Camargo, claro.
se refiere a, pues a nuestra estancia que tuvimos allá en Imagen Radio, en el grupo Radiovisión, que está ubicado precisamente por la Condesa. Saludos, saludos. Muchas gracias. Saludos a Sebastián Camargo y, por supuesto, saludos a quienes trabajan ahí, nuestros amigos y amigas de el entonces Grupo Imagen, que pues era parte del Grupo Radiovisión. Ahora pues ya tiene otras estaciones. Saludos, muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, oigan, qué calor hace. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en regiones de Campeche, Veracruz y Guerrero. Por su parte, la Secretaría de Protección Civil del Estado informó que las temperaturas alcanzarían hoy martes los 45 grados Celsius, principalmente en municipios de las regiones Tierra Caliente, Norte, Montaña y Costa Chica. El gobierno de Acapulco pronosticó para este martes una temperatura máxima de 35 grados para el puerto. 35 grados, pero que se sintieron como si fueran 40. Ya nos vamos. Te invito a que sigas al pendiente de las noticias aquí en Cuadratín Guerrero y no olvides mantenerte siempre bien informado, minuto a minuto, en nuestra plataforma guerrero.cuadratin.com.mx. Yo soy Ricardo Castillo. Nos vemos mañana en el último día de las campañas. Y mientras tanto, danos like, comparte nuestro noticiero, pero sobre todo, síguenos en Cuadratín. We'll be right back.